Bueno, ya estamos de vuelta con el tercer emprendedor, bueno, en este caso tercera emprendedora de nuestro primer módulo del bloque de la mañana de esta feria, de esta primera feria de emprendedores online de Estadio Español. Acompaña hoy Constanza Ruiz con su emprendimiento Cosméticas Magún. Es un emprendimiento también de este año 2020, centrado principalmente en la venta de jabones para la cara, para el cuerpo. Tiene arcillas volcánicas, vitamina C para realizar sueros, harinas naturales y varias más, cosas más que nos va a contar Constanza, así que ya estamos con ella. Constanza, muy buenos días, gracias por acompañarnos y gracias por participar en esta primera feria. Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder exponer nuestros productos. Así que, no, por favor, cuéntanos cómo nace este emprendimiento tuyo, es relativamente nuevo, y por favor, cuéntanos todo lo que puedas de los diversos productos para que los socios queden, y bueno, y los amigos de Estadio Español queden lo más claros posible de lo que pueden comprar a través de ti. Bueno, este emprendimiento nació principalmente porque mi socia y yo somos las dos del área de la salud, somos fanáticas de la cosmética y de a poquito nos hemos metido en lo que es la cosmética natural. La cosa es que nosotros en marzo decidimos hacer este emprendimiento tratando de mejorar un poquito el mundo, tratando de que fuera lo más amigable con el medio ambiente y además ayudarnos a nosotras mismas como mujeres o como personas, para todas las personas que quieran utilizar los productos, para no meternos químicos en el cuerpo, en la cara. Así que fue así principalmente como nació en marzo. En marzo obviamente pasó lo del estallido social, entonces finalmente fue justo el momento como para empezar a potenciar este emprendimiento. Yo soy dentista, mi socia es enfermera universitaria, entonces tenemos harto conocimiento del área de la salud y nos hemos enfocado mucho en tratar de que nuestros productos tengan además beneficios médicos, que puedan ayudar a patologías de la piel, que puedan ayudar a algunas dolencias. Entonces ha sido la verdad un proyecto muy bonito y que nos ha resultado bastante bien. Perfecto, sí. Oye, ¿y cómo es el principal método en el cual tú estás dando a conocer estos productos? Bueno, nosotros tenemos, obviamente nos hemos potenciado en lo que es Instagram. Tenemos nuestra página web que es www.cosmeticamagún.cl y además en abril comenzamos a vender en Falabella. Nosotros formamos parte de Marketplace, que es la comunidad de emprendedores de Falabella. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de llegar a todo Chile. Perfecto. Me dijiste, bueno, el Instagram tuyo es cosmética-magún, ¿no? Sí. Eso. Oye, y cuéntanos un poquito más de tus productos. ¿Qué productos vendes? ¿Cuáles son los más vendidos? Usa tu espacio, este es tuyo. Yo soy meramente Perfecto. El conducto para que tú te explayas. Así que adelante. Mira, nuestros productos estrella son las arcillas volcánicas. Las arcillas volcánicas, tenemos cuatro tipos de arcillas, que son cuatro colores, que tienen obviamente cuatro propiedades distintas. Tenemos la arcilla blanca, que es una arcilla que es poco dañina, poco fuerte, por lo tanto es recomendado para que los adolescentes lo usen y la propiedad principal es la hidratación. Después tenemos una arcilla que es para pieles más maduras, que es la arcilla amarilla, que esta principalmente tiene propiedades anti-age. Tenemos también arcilla roja. La arcilla roja lo que permite es desinflamar la piel. Entonces, se utiliza principalmente en gente que tiene dermatitis o problemas de piel sensible. Y tenemos después arcilla matificante, que es la arcilla verde, que permite, actúa principalmente en lo que son las pieles grasas. Entonces, sirve para lo que es el acné y puntos negros. Tenemos una gran variedad de productos. Además de nuestras arcillas, tenemos también lo que son las harinas naturales. Tenemos harinas de cáscara de naranja, rosa mosqueta, jojoba, coco, maqui, granada. A mí principalmente la que me encanta es la de jojoba, porque la de jojoba tiene una cosa que en general a las mujeres nos preocupa mucho, actúa principalmente sobre las estrías. Y esta se le puede regalar a las mujeres embarazadas para que se apliquen no solamente en la cara, sino que en el cuerpo. Con esta se pueden hacer, por supuesto, con esta se pueden hacer mascarillas y se pueden hacer exfoliantes que se aplican en el cuerpo y en las zonas donde a uno le van apareciendo las estrías. Tenemos después lo que son nuestros jabones. Tenemos dos tipos de jabones. El jabón, las dos presentaciones son de 100 gramos. Tenemos una variedad pero infinita de olores, de texturas, de todo.
lavanda, murta, coco, canela, chocolate, chocolate con todo, naranja, menta, rosa mosqueta, melisa, tenemos para todo tipo de cosas. Yo sé que el espacio, el tiempo es poco para poder exponer todo, pero los invito a visitar nuestra página web, los invito a visitar nuestro Instagram, donde aparece todos los tipos de jabones que tenemos y con todas las propiedades y beneficios que traen para la piel. Y después tenemos lo que son los jabones premium, que están hechos en base a aceite de oliva, que tenemos también hartas variedades. Ahí tenemos carbón activado para el acné, cerveza miel, tenemos lo de que es jengibre té verde, lavanda. Entonces, de verdad que es una variedad exquisita. Además, también tenemos una línea que es para hombres y principalmente lo que es la barba y el pelo. Tenemos limpiadores especiales para hombres y iba a preguntar sobre eso. Sí. Lo tenía puesto en el programa y a mí me interesa porque a veces uno se deja la barba. Tenemos aceites para fortalecer el crecimiento de barba y pelo. También, todos naturales. Lo importante que quiero recalcar con respecto a la cosmética natural es que la cosmética natural se hace en base a elementos naturales que están procesados lo más mínimo posible. Se aprovechan todos los beneficios que tienen, tanto antioxidantes, vitaminas, y lo más importante es que está libre de parabenos, libre de cualquier químico que pueda ser dañino para las personas. Estos productos se pueden utilizar también en niños, en bebés. Tenemos una línea, estamos en creación de una línea para bebés y actualmente estamos creando una línea para la piel que va a ser en base a cremas de mano, crema de día, crema de noche. Así que la verdad es que ha sido un proyecto muy lindo y que nos ha ido bastante bien, así que estamos muy contentas. Y lo último que quiero decir sí, es... Por favor, adelante, todavía tenemos tiempo. Sí, con respecto a que nosotros nos hemos tratado de dejar nuestra huella con respecto al medio ambiente, nuestro packaging es... la mayoría de nuestro packaging es compostable, biodegradable. Eso quiere decir que nosotros lo podemos tirar en los desechos que son de alimentos, que se puede hacer compost con esto, o incluso podemos enterrarlos en la tierra y esto se va a deshacer. Tenemos papel cerado que envolvemos nuestros jabones para ser entregado. Tenemos esto, que nosotros ya que trabajamos con Falabella, hoy actualmente estamos trabajando con una empresa de despacho que nos hace los repartos a todo Santiago. Estos papeles son todos compostables y biodegradables. Nuestros productos vienen en botellas de vidrio y en el caso de la glicerina, porque todas estas arcillas y estas harinas se pueden mezclar con agua filtrada si es que uno quiere hacer exfoliante y glicerina si uno quiere hacer mascarillas. Nosotros mandamos la glicerina y la glicerina viene en un frasquito que es plástico pero es PET, por lo tanto se puede reciclar. Perfecto, perfecto. Cuéntame un poco, ¿para adquirir estos productos principalmente es a través de la página de Falabella o tú también aceptas pedidos directamente a través de redes sociales? Aceptamos pedidos a través de las redes sociales. La página web está habilitada con Transbank para realizar la forma que a la persona le acomode más para realizar la venta. Y también a través de Falabella. Obviamente, a nuestro público siempre les decimos que revisen la página porque en la página realmente tenemos descuentos, más descuentos de lo que pueda tener la página de Falabella. Pero Falabella ha sido una plataforma que nos ha permitido llegar hasta Atacama o incluso Punta Arenas. Así que en ese sentido nos ha servido mucho. Bueno, perfecto. Súper completa tu presentación, así que desde ya te agradezco muchísimo, Constanza, que hayas querido participar con nosotros. La motivación, porque también estás en el primer módulo, significa que fuiste de las primeras que se contactó con nosotros. Así vio la oportunidad y dijo, no me la pierdo. Qué rico saber que tenemos socios que están motivados por compartir con el resto de nuestra comunidad y quieran participar de estas actividades que nosotros organizamos con mucho cariño. La verdad es que yo les agradezco a ustedes la oportunidad de dejarnos nosotros como socios poder exponer nuestros productos, no solamente a la comunidad del Estadio Español, sino que también a todo el mundo, porque finalmente este video va a quedar posteado ahí en YouTube, en Facebook. Correcto. Así que se les agradece infinitamente. Nada, el agradecimiento es a ti por participar. Ya lo saben, la información está en pantalla. Pueden contactar a Constanza a través de @cosmética_magun en Instagram o visitar su sitio web en www.cosmeticamagun.cl, como también verlas en la página de Falabella.
y ya lo saben. Así que muchas gracias, Constanza. Y con esto terminamos nuestro primer bloque, nuestro primer módulo de la mañana del bloque 1, esta primera feria de emprendimiento. Vamos a tomar un pequeño break de unos minutitos y ya volvemos con el segundo bloque y más emprendimiento.